¿También? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Muy buenas, chavales! Uy, ¿estás? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Yo? Que seguro que nadie lo sabe, ni por el título ni por la miniatura. Tienes que enseñarlo. ¿Yo qué voy a saber? ¡Uy! ¿De dónde habrá salido eso? A ver, chaval, hace poco hicimos un vídeo haciendo parkour con las zapatillas peor valoradas del mercado. Literalmente, 1 euro el par de zapatillas. Y muchos pusisteis por comentarios que la siguiente parte de esta sección fuese haciendo parkour con tenis de fútbol de taco gordo. No tenéis de fútbol sala, no, de taco gordo. ¿Toca enseñarlo? ¡Taco gordo! Tío, ¿qué tiene que ser? Tenemos 2 pares, uno para cada uno. O sea, tú imagínate, ¿vale? ¡Miau! ¡A un brazo! Hay que pinchar la pared. Bueno, ya está. Ya está. Así que toca calentar y hacer parkour con zapatillas de fútbol 11. ¡11! El simple hecho de caminar, vas a flipar ya. Yo no me he puesto uno de estos en mi vida, Dios, se resbala muchísimo, en asfalto. Pero si tiene tacos, no debería clavar. Qué bonito, mira. Nos falta el peinado CR7 y ya está, Oh, mi tobillo. Este es el pie derecho más grande, tío, este no me entra. Ya sé por qué no entra. Claro. Camina. Muy mal eso. ¿Cómo resbala? Claro. ¿Cómo de caer? Vamos a entrenar. O sea, ¿cómo tengo que poner los pies? No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe hasta que no lo probemos nosotros. Somos pioneros, Alex. Y retrasados mentales también. A falta de guiño. Me rajo la mano de limpiarme las suelas, ¿sabes? Es que no la limpias, tío. Te limpias los tacones. Oye. Me ha dolido. Eres el rey de los tacones. ¿Qué he dejado la marca de los tacos aquí? ¡Ay, está el zapato! ¡Claro! Oye, muy bien, Mucho mejor que el anterior, fue una puta mierda, la verdad. Es que encima caer aquí con el puente es caer con zapatos, porque tiene los tacones fuera de la recepción y los dos tacones fuera de la recepción también. Te juro que no ha sido a propósito. ¡Ojo, ¡Oh! Tío, que es súper difícil, ¿qué pasa aquí? ¿Hago tanto? ¿Tienes huevo de hacerla? ¡Que sí tengo! O sea, es grande, me refiero, para el zapato este sí. ¡Tío, por favor! Que no me puedo mantener equilibrio, que tengo que mantener equilibrio en partes diferentes. No está guay, ¿eh? Momento back, es mi vida, cuando quieras. Suena duro. Y ahora, haciendo estos saltos, digo, uy, es que me duele un poco el pie. Claro, es que estoy medio lesionado del vídeo ese que hice con Quiño de los fondos. Y me duele hacer press ya es normal. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer para recuperarme? ¡Parkour con esto! Oye, ¿tú no tienes la sensación todo el rato de tener el pie tenso? En plan, yo estoy notando que tengo el pie súper tenso. No lo sé, yo me noto rarísimo. ¿Va a hacer el brazo? ¡Arreglado! Mira. ¡No! Dale. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Está bien? Qué bestia, ¿no? O sea, ha resbalado muchísimo. No sé qué hacer. Esto en cámara se verá patético porque es alto enano. Pero si queréis probarlo, poner una zapatilla multitaco y a saltar. ¡Oh! ¡Eso sí ha sido la rodilla! ¡Eso sí ha sido la rodilla! Mira cómo limpia la suela, mira. Como una escobilla. Ahora, limpia. Tío, no, eso es. Es como me clavo de esa manera, tú. Haz la vuelta, haz el return. Sin ni de cuenta. El return. Vamos, que estás ahí. Pero que resbala, que te. ¿A qué lo hago yo? Toma. Espera. Espera que lo haces, es que suena a tibia rota.
Dios mío de mi vida. Ay, 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 qué mierda. Encima la has dado fuerte. Y ha rebotado. Venga, voy bien, voy bien. Venga, venga. Dios mío. ¿Quién me mandó a hacer estas cosas? Pues la verdad que fuiste tú. ¿Por qué me hago caso? Parkour Yaka, tu sección favorita. Vale, estábamos mirando una cosilla. A la hierba. A ver, se supone que estos tenis son para la hierba, para el césped. Entonces, yo cuando he hecho el back he notado la única recepción suave en mi cuerpo. Las precis me duelen, los brazos. Ah, bueno, ya yo voy, ni te cuento que ha visto la estrella. Entonces, hemos pensado que quizás el fondo sea incluso más apto. O quizás no. A ver, la buena sería subir y mirarlo. No sé cómo salir. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! Tío, más difícil eso que el brazo, chaval. La rodilla, otra vez, en serio. Por favor. ¿Puedes hacer algo bien, por favor? No, no puedo, no puedo, ya está obvio que no. A ver, el caso es que esto resbala muchísimo. Uf, ¿tú lo ves bien de verdad? O sea, no es por el salto en sí, el resbalarse, ¿no? Claro, es que mi sitio cómodo de poner el pie es así, un poquito fuera. Pasa que no lo puedo poner aquí, ni lo puedo poner aquí, no, ni lo puedo poner aquí. Tendría que ponerlo aquí para que el taco... No sé, para que el taco, yo qué sé. El taco, algo del taco. ¿Lo vas a hacer? Sí. Si haces, eso es una locura. O sea, piensa que has pasado a hacer saltos pequeñitos y más o menos muy normal y muy básico, hacer de repente un salto ya grande para la suela este. Bueno, suela. Para estos tacos, tío. ¡Vale! ¿Qué haces? No me han dejado los pies metidos. O sea, los tacos han cumplido su función, ¿no? Podría haberme quedado a pinchar en el muro, tío. Podría haberme quedado. Oye, muy buena esta. Vale, vale, está bien. Dios, qué rayado estaba, tío. Está más que el salto en sí, al coger el impulso. Es que encima. Es que tenía esto de pie para tener fuera. Claro, o sea, fijaros que está el bordillo un poco salido, que eso se puede romper con el taco así en fricción. Has mejorado todos los lefatren anteriores. Ya con esto lo has mejorado. He compensado un poco los rodillazos. No, no, ya estás neutro. Ya estás bien. Vale, esa es mi deuda. Sí, sí. Hace un momento nos hemos preguntado cómo tiene que ser saltar desde una valla con los multitacos. ¿Cómo esta? Y hemos llegado a una valla donde hay un fondo, que ya os repito que estos saltos con tenis normales son súper básicos, yo lo sé, pero en estas condiciones son complicados, así que... ¿Por qué me miras a mí primero siempre? Porque estás pensando subirte y mirarlo. Me ha pillado. Sí, estás como pinchando, ¿no? Está perfecta, mira, mira. O sea, me está agarrando, me está haciendo fuerza para quedarme aquí arriba, o sea, no me va a dejar ir. O sea, que de aquí es más fácil. Voy a hacer así y me voy a quedar así de para abajo. A ver, pues venga. Dios, como no llegue y me quede en el muro, te lo juro que... ¡Ah! No sé cómo ponerme, tío. Este ángulo es maravilloso. Es que no puedo saltar, tío. No puedo saltar. Graba. Espera, Dios, tío, te lo juro. Que no puedo saltar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Me he cagado en el aire, te lo juro. Vale, sensaciones de saltar desde una valla con el multitaco. Mal. Y lo que estabas diciendo mal, de que se veía muy bien. Se veía, pero no. Mal. Es que me dice, Dios, es perfecto, es comodísimo. Me he subido y miro a Joey y le he dicho, Joey, yo no lo veo nada cómodo, pero lo veo fatal porque como él hace así como la grapadora, parece que te vas de boca. Y si saltas con el taco, parece que te va a resbalar. Entonces, como que no hay ninguna solución que sea viable y 100% confiable. Es que es horrible. Vete, ponte como estaba. Esto flotando. No. ¿Cómo duele todo, tío? ¡Qué asco! ¿Vas a hacer el primer gato preci con las botas de fútbol? Venga, va. No me gusta la idea, pero sí. Si es que lo malo es que resbala todo, tío. ¡Uy! No lo has grabado. ¿El qué? El pie. ¡Oh! El talón contra el suelo. ¡No! Dios, ¿cómo suena, tú? Sí, mi tobillo es lo que suena. ¡Oh! No, pero va bien, ¿eh? Mira, nada más que hacer la distancia ya tener huevo gordo, ¿eh? Es que es imposible pinchar bien con esto. No me puedo quedar. Es imposible pinchar bien con esto. Me sorprende que sea imposible. Sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Porque yo he llegado con los pies así y ya de ¡epa! No puedo, ¡Dios! No puedo pinchar, tío. ¿Has visto cómo he llegado así? Ya te digo.
No sé ni cómo lo he hecho. No hay un peor que el gato, ¿eh? No. Tío, vas bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Quieres morirme! ¡Un freno! ¡El freno! Tío, me he resbalado en la preci. O sea, ¿eso está resbalándome? ¿Se ha notado? Sí, sí, claro que sí. Mira el derrape. ¿Este qué es? Prueba el derrape. Tío, te he hecho la marca de monster. Vale, vale. Mira, para lo que podría ser está bien. Sí, sí, yo creo que deberías retirar el vídeo en la cima ya, ¿eh? Esto es la cima de lo que vas a hacer hoy. Bueno, chavales, estamos buscando un montón de retos y cosas para hacer. Nos ha sorprendido un montón que sea tan complicado todo, que resbale absolutamente todo. Si quieres que hagamos más secciones de este tipo, haciendo parkour con zapatillas muy raras, necesitamos 15.000 fuertes me gusta y que patéis la bandeja de comentarios a cuál queréis que sea nuestro próximo objetivo. No sé, tacones, aletas de surf, no sé, poned ideas por comentario y lo más votado será lo próximo. Esto de verdad que yo pensaba que iba a ser gracioso, pero no tan difícil, que ha sido muy chungo y peligroso. Yo tengo los tobillos rotos. Pero bueno, no nos hemos lesionado, estamos bien dentro de cada vez. Por ti. No, hostia, yo voy a ver a esa. Suscríbete para ver esos vídeos y recordad que la mejor forma de apoyar el canal es conseguir la ropa de línea recta. La página web es www.alexlr.com. Envío 24, ahora hay un montón de ropa en oferta. Échale un vistacillo y consigue tu producto favorito. Y tú, ¿algo que añadir, Joey? Me duelen los pies, vamos a cambiar, vamos a cambiarnos. Unboxing final. ¡Dios! Oh, te acaba de temblar el pie, ¿eh? A ver, resultado final. La mitad de los tacos se han ido. Yo aquí no tengo tacos. En este, aquí no hay nada. Aquí no hay tacos. Y aquí más de lo mismo. Se nota quién ha hecho mal los brazos y quién no, ¿no? Yo es que he hecho mal con todo esto, tío. Pues nada, chaval, nos pasamos bien. Ha sido una risa y hasta la próxima. ¡Taconazo! Yo te veo, me vuelvo loco. Cuando te toco estoy un poco menos roto. No eres perfecta y yo me equivoco. Por eso siempre va a haber algo entre nosotros, baby. Tú eres lo que quiero para mí. Contigo no me sale fingir.